Hola, ¿qué tal, mi gente? Espero que se encuentren súper bien, al igual que yo. Yo soy Jekka King Water y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad hablaré acerca de un evento que se realiza aquí en Medellín llamado Raíces Fest. Este evento, que realmente es muy reciente, se logró gracias a un colectivo llamado WIWAS, que es netamente de mujeres. Como nota informativa, el 25 de julio se celebra el Día Internacional de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora, instituido en 1992 por los 500 años de la llegada de los españoles a América. Retomando con el evento, a mí me pareció muy interesante en la parte de la publicidad que manejaron ellos, que decía saberes, sabores y texturas. Realmente me di cuenta que eso simplemente es la introducción de todo lo que se puede uno encontrar allá, porque no solamente te encuentras con eso, sino que también te encuentras con mujeres emprendedoras, empoderadas y líderes que realmente te ofrecen eso y mucho más. Así que no siendo más, los invito para que vean mi nota informativa referente a este evento. Coméntanos de dónde surgió esta idea tan brillante de crear unas muñecas precisamente afro. Porque como yo soy negra, sí, yo quería una muñeca igualita a mí, entonces yo saqué una muñeca para las niñas que son igualitas a mí, que también se sienten mal porque no son ni blancas, ni ojos azules, ni monas, sino que piensan que esa es la manera perfecta de uno ser. Entonces saqué las negritas para que no se sientan solas. Perfecto, y entonces cuando sacaste la primera muñeca, ¿qué sentiste? Alegría. ¿Y la compartiste con quién? ¿Con tu familia, con tus amigas más cercanas o con quién? Con mi familia, sí, con mis amigos, sí, así. Bueno, ¿y qué se siente? ¿Cuántos años tienes, básicamente? ¿Ah? ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Qué se siente a los 10 años ser ya empresaria? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes contenta? Súper contenta. Ah, bueno, Manuela, de igual forma, muchas gracias, felicitaciones por estos productos tan bellos, porque definitivamente, estos son tuyos también, ¿cierto? No. ¿O estos? Solamente estos de acá. Estos de acá. Entonces, ok, este de acá y este stand de aquí, todo es tuyo. Sí. Para que vean que con 10 años ya es empresaria, ya definitivamente sacó algo súper étnico, súper único y definitivamente que identifica a una comunidad. Muchas gracias primero que todo por la entrevista. Segundo, bueno, Mamba Cosméticos es una línea cosmética especializada inicialmente en la comunidad afro, pero que ya abarca a todas las personas de tez oscura, que obviamente, como sabemos, no necesariamente tiene que ser afro. Esta marca lo que hace, básicamente, además de embellecernos, es empoderar a la mujer afro o a todas las personas que deciden utilizar y les gustan cosméticos. A través de los productos, lo que hacen es como reflejar su belleza interior, es lo que buscamos con la marca, y demostrar a través de la belleza y de lo que reflejamos que no simplemente somos o empleadas domésticas o cargos secundarios, sino que somos profesionales, somos periodistas de alta gama, somos maquilladoras como es mi caso, yo también soy negociadora internacional, somos médicos, somos personas que ocupamos cargos públicos, somos personas que cada vez estamos ocupando más este espacio en el territorio. Entonces lo que busco con la marca es que logremos como expresarlo a través de algo entre comillas tan superficial aparentemente como lo es la belleza, pero que si tú te pones a mirar, cuando tú te miras en el espejo y te sientes bien con lo que ves, también eso te permite como que reflejarlo tanto en la espontaneidad con la que te presentas alguna parte o la que realizas lo que quieres hacer. Perfecto. ¿Qué más explicado que esto? Entonces, coméntanos, por ejemplo, qué tonos manejas, porque la verdad yo estoy súper interesada. O sea, realmente
encontrar gamas de maquillaje para tonos oscuros. Por ejemplo, el tono mío es muy complicado porque entonces uno queda muy rojizo o queda muy pálido. Entonces, como para saber qué tipo de tonos manejas, no sé dónde te podemos encontrar también y todo lo demás. Listo, bueno, obviamente hubo un trabajo anterior en el cual tratamos de mirar que se acomodaba más a las pieles afrolatinas. Sí. Muchas veces hay un problema en que mucha gente maneja importado, pero estos importados tienen un subtono diferente al que manejamos las mujeres afrolatinas, que son más amarillos, por eso lo del tema que decías, que a veces se ve más rojizo. Entonces hicimos ese trabajo y la gama de colores, aunque aún es pequeña, la idea es que se amplíe y ampliar también la línea del producto. Entonces, en el momento manejamos bases, polvos compactos, rubores, también nuestro kit de brochas y corrector naranja, pero la idea es que se llegue a todo, desde skincare hasta también iluminadores, todo lo que haga falta para que la mujer afro se sienta que tiene los productos que necesita, ya que también la idea nació de Mamba fue porque había muy poca oferta. En el momento con marcas colombianas solo conozco alrededor de 4 marcas que ofrecen para pieles afro. De resto nos tienen como segregados a de pronto un tono como por incluirnos, pero realmente no nos dan el valor, entonces por eso se creó también esta marca. Nos encuentran en redes sociales como Mamba Cosméticos, tanto en Instagram como en Facebook. También tenemos un punto aquí en Medellín, en El Poblado, por Vía Primavera, cerca al Parque Lleras, junto con Alma de Coco, que es otra marca con la que trabajamos, y pues no, esperándolas aquí en Medellín, también en algunas tiendas alrededor del país que nos pueden preguntar a través del inbox del Instagram, y pues no, esas son como las redes donde nos pueden encontrar. Bueno, Alma de Coco es una propuesta de cosmética artesanal, sensorial y biográfica que está inspirada en las selvas y en el Pacífico colombiano. Recoge saberes ancestrales que tratan de visibilizar no solamente las situaciones de los territorios, sino también de revivir ese inventario botánico que se encuentra en el Pacífico y en la Suramazonía colombiana. Por ejemplo, coméntame estos, ¿de qué tratan? Estos de acá, porque este sí me parece muy curioso, la verdad. Listo, bueno, te cuento. Alma de Coco trabaja por proyectos. En este momento hay 3 proyectos. Génesis, para conmemorar la belleza diversa, que es un proyecto más biográfico, ¿no? Cuento mi historia como mujer que trata de romper estereotipos frente a la belleza. Proyecto Selva, que es este de acá, sí, que tiene también una gama de productos. Son 2 años de experiencias en la Suramazonía, Guainía, Vichada, Amazonas. Y el último que lancé se llama Conflicto en la Manigua, que es un proyecto que conmemora la capacidad de resiliencia, la memoria histórica y conmemora el Caquetá y las rutas del Pacífico. Este de acá es aceite de coco, es un aceite de coco de prensa fría de origen chocuano, es de Bahía Solano y es una producción 100% de mujeres, está en grado comestible y sirve para hidratar la piel del rostro, del cuerpo, el cabello, hidratación en general. Es un aceite de altísima calidad, no está rebajado con nada ni con aceites minerales, porque el precepto de Alma de Coco es que se utilicen materias primas puras en grado vegetal. No utilizamos derivados del petróleo. Además, porque dentro de la línea de pensamiento y de la ventana política de Alma de Coco, no utilizamos nada que tenga que ver con aceites minerales o petrolatos, porque conocemos que este tipo de materias o de sustancias dañan los territorios. Esta de acá, que es del Conflicto en la Manigua, se llama leche de aceites. La leche de aceites básicamente es una conmemoración al Caquetá, como un territorio que renace, como un territorio que en algún momento fue epicentro de la violencia y del conflicto armado, pero que además de eso fue víctima de la invisibilización de sus agricultores. Y esta es una leche de hidratación corporal que tiene 20 tipos de aceite de origen caqueteño. Y también es una leche con la cual quiero hablar de las personas que se dedican a la actividad lechera en un territorio como el Caquetá, en el cual vive una multinacional y aún así se llegan a tener altos índices de pobreza. Entonces es para hablar un poco sobre eso. Básicamente cada uno cuenta una historia. Cada uno cuenta una historia y son conmemoraciones. Los nacimientos son aguas de cristales.
y conmemoran a todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Aquí adentro traen un cristal. Este es un cuarzo rosa para aprender a amar y amarnos. ¿Por qué se llaman nacimientos? Porque durante los hechos de violencia sexual, las mujeres que han sido víctimas tienen una completa desconfiguración de sus puntos energéticos, de la autoestima, de las posibilidades de querer y quererse, de su proyecto de vida. Y los cristales son piedras muy poderosas que ayudan a alinear nuevamente esos puntos energéticos. No, realmente, o sea, ¿ustedes qué opinan? Ah, no, pero bueno, definitivamente yo quedé enamorada de cada uno de su punto historial, de la conmemoración realmente que está brindando cada producto. Así que nada, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, Alma de Coco tiene dos puntos. Aquí en Medellín estamos en Vía Primavera, en la carrera 37, número 8 a 96, tercer piso. Las redes sociales son Alma de Coco Medellín. Y en Bogotá estamos en la calle 56, número 633, en el segundo piso. Y las redes Alma Rayal Piso, de Rayal Piso, Coco. Bueno, a mí realmente me encanta la diversidad que se vive en este tipo de espacios y ver cómo hay jóvenes, adultos que tienen historias detrás de sus emprendimientos realmente me conectan. Pero lo más bonito es que ellos están en un proceso de consolidar una sostenibilidad para demostrar que en Colombia también los afrodescendientes podemos tomarnos diferentes escenarios y que también podemos ser empresarios, podemos ser lo que soñamos. Bueno, el Raíces Fe es un evento muy, muy, muy bien organizado, muy completo, muy atractivo, nos presenta personas referentes para la población afro, en este caso mujeres referentes para la población afro, como es la profe Emilia Valencia, como es Gloria Prado, como es Paula Moreno, una mujer muy importante dentro del movimiento afro, pero también nos trae emprendimientos afro, nos trae un poco de muestras culturales, representaciones culturales. Entonces creo que el Raíces Fest es un evento muy completo, muy bien organizado, muy parchado, muy... Mejor dicho, muy, muy bueno. En primer lugar, muchas gracias por el espacio. Principalmente encuentro que ese evento representa para mí esperanza. Eso es la primera impresión que tuve al llegar al espacio, al escuchar los discursos, las personas quienes intervenían y sobre todo ver la organización WIWAS, que en algún momento atrás conocí. Lo que me transmite es eso, que está creciendo esa conciencia étnica, el empoderamiento de las mujeres particularmente en ese caso. Los emprendimientos, ver todas las estéticas que se ponen en escena, en los diferentes escenarios del evento, me llena de esperanza. Bueno, y eso fue todo por el momento. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de su agrado y que se hayan informado con este tema que es muy interesante. Si les gustó, ya saben, un me gusta, se suscriben a mi canal, me siguen en mis redes sociales para más información y nos vemos en una próxima oportunidad.